Yo hace año y medio, la verdad, no me imaginaba estar acá porque yo me la pasaba era en la casa. Al llegar a la manzana del cuidado, mi vida ha cambiado muchísimo. Porque la verdad, en primer lugar, me hicieron ver que yo soy importante, que yo valgo. Mi nombre es Ana Lucía Murcia Moreno, soy emprendedora, trabajo en mi proyecto, en mi emprendimiento, que son los jabones artesanales. Yo hago jabones faciales, de avena, de miel, pero también trabajo los fines de semana en abastos. El sistema distrital de cuidado es una gran apuesta alrededor de los barrios donde estas mujeres pueden recibir un apoyo de acompañamiento en formación, en temas de salud, temas sociales, temas de emprendimiento. La manzana del cuidado de verdad le abre a uno como mujer muchas puertas. Me dieron, por ejemplo, el servicio de lavandería, me dieron el servicio de cuidar al niño mientras yo me estoy capacitando. Y así como a mí me dieron la mano y me ayudaron, yo también puedo hacer lo mismo. Para construir una sociedad más igual, se necesitan de hombres y mujeres. Y por este motivo, los sistemas de cuidado son tan claves, porque brindan este apoyo adicional a las mujeres principalmente. Para el PNUD, la economía del cuidado es una pieza angular de construcción de desarrollo humano, desarrollo sostenible, porque solo de la mano del sector público-privado podemos crear unas sociedades mucho más inclusivas y que promuevan la igualdad de género. Yo creo que es bien importante que las manzanas del cuidado existan en todo Colombia, no solamente en Bogotá, por todos los servicios que nos prestan a nosotros, las cuidadoras, los cuidadores. Porque si tenemos mujeres más formadas, con mejor salud mental y cuidados de la familia, realmente podemos fortalecer nuestro hogar, nuestras familias, pero también nuestras ciudades y por ende el país. Sistema de cuidado. Bogotá tiene mucho que contar.